A 12 días de las elecciones legislativas y un día después de la disposición de la justicia, la expresidenta Cristina Fernández, candidata a senadora por Unidad Ciudadana, decidió brindar una conferencia de prensa. Comenzó aproximadamente al mediodía, continúa respondiendo a las preguntas de los periodistas que se encuentran en el lugar. Compartimos con ustedes algunos de los fragmentos de esta conferencia. Es grave y peligroso que a los organismos de seguridad o a ciertos organismos le tengan miedo a la sociedad y no le tengan miedo a los delincuentes. El deterioro también de las garantías jurídicas a la oposición política, el caso de Milagro Sala, presa política en la Argentina, es también un caso ya más que evidente porque además tenemos organismos internacionales reclamando por ella. Santiago Maldonado, un joven tatuador que desapareció luego de un operativo ordenado por un juez y llevado a cabo por una fuerza de seguridad, en este caso la Gendarmería Nacional, sin tener aún noticias. Y tal vez lo grave es la reacción del Estado y sus distintos organismos frente a un hecho de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque supongamos que, como ha dicho Naciones Unidas, no quien habla, sino Naciones Unidas, debe investigarse la Gendarmería porque es ella la que aparece como directamente vinculada al caso. En plena campaña electoral y casi como inaugurando la campaña, es de público y notorio que el oficialismo considera que lo importante son los últimos 14 días de campaña. Bueno, el primer acto de campaña fue ayer, donde junto con otras 13 personas, el juez Bonadío nos llama a indagatoria en pleno proceso electoral sobre un hecho que no es judiciable y, lo que es peor aún, sobre un hecho en el cual él tuvo participación como juez y vaya a saber como qué otra cosa más, y en el cual fuera apartado por encubrimiento de ese hecho.